Bueno, ya estamos nuevamente con ustedes, acá con toda la familia. Estamos por empezar a grabar un nuevo capítulo de La Conquista. Como saben ustedes que tenemos que tener precaución, les vamos a mostrar un poco, no solamente autos hoy, sino cuál es el movimiento que registra Miami un domingo a la tarde. En la parte de abajo del edificio no hay nadie, ya empezó el calor, todos protegidos. Oh, mucho calor. Sí, ya empiezan las temperaturas altas aquí en Florida. Lo único que vemos en la pileta son unos pelícanos, no, unos patos. Ah, están los patos ahora. La pileta para ellos, nada más. Bueno, esperemos que vuelva toda la normalidad. Hoy vamos a salir a probar una Volkswagen Tiguan SEL. Tommy, ¿sabes algo de la Tiguan? Es la Atlas, pero más chiquita. Muy parecida, ¿no? Sí. ¿Ha cambiado mucho la vida para vos en esta cuarentena? Sí, porque antes estaba mucho tiempo afuera de casa y ahora con esta cuarentena ya casi ni salgo. Bueno, y en esta nos vamos hoy, en la nueva Volkswagen Tiguan 2020. ¿Me la mostrás, Tommy, un poquito? Sí. A mí me gusta porque es muy lujoso adentro para su precio. Bueno, a ver, ¿me mostrás el motor? Sí. Es un motor de 2 litros, 4 en línea con turbo, 8 marchas y es automática. Esta es la que vamos a ver la semana que viene, sale en el próximo programa. Ahora nos vamos con la Tiguan 2020. ¿Qué día es ya de cuarentena? Debe ser como día 20, ¿no? Más. Ya pasó un mes. Sí, ya 30 y... Wow. Casi una cuarentena. Bueno, estamos cumpliendo casi una cuarentena. La verdad que aquí en Miami es parcial. La gente puede circular casi normalmente. Sí, no hay toque de queda. Sí, no hay actividades donde se junte demasiada gente. Más de 10 personas está prohibido. Pero uno puede salir a hacer deportes, puede salir a caminar. Bueno, nosotros mientras vamos a dar una vuelta y vamos conociendo un poquito la Volkswagen Tiguan, vamos a dejar que vean una nota que hiciste vos hace un tiempo ya, antes de esta cuarentena, que pudiste probar un vehículo híbrido muy cómodo, ¿no? Sí, como ustedes saben, yo soy la experta en la familia de los autos modernos, toda la tecnología, es lo mío. Entonces tuve la oportunidad de probar la Toyota RAV4 híbrida, un vehículo muy, muy cómodo, que la disfruté. Bueno, vamos a ver la SUV que probaste. Vamos. Ya estamos a bordo de la Toyota RAV4 2020. Un vehículo realmente muy, muy ágil y divertido. Bueno, yo les voy a mostrar el uso diario, cotidiano de este tipo de vehículos, usándolo un poco en ciudad y en autopista, en ruta. Para mí es un auto ideal para la ciudad, ya que esta versión también es híbrido. Así que el consumo y el andar, primero que el andar es muy silencioso y el consumo es 40 millas por galón. El promedio. Está equipada realmente con todo lo que necesitamos para un vehículo de este tipo, un vehículo familiar, pero que también se disfruta siendo solo. Tenemos tres modos de manejo: Eco, Sport y Normal. Además es un vehículo all-wheel drive que según la conveniencia del terreno se va a adaptar. Tenemos una opción de andar solamente con el motor eléctrico, presionando una tecla, si es que está cargado. Muy, muy cómodo, una pantalla de 8 pulgadas, táctil, donde podemos seleccionar desde el menú el GPS que viene incorporado. Tenemos Apple CarPlay, Android Auto. Y en esta parte central, bajo la pantalla,
También podemos seleccionar toda la parte del clima, tiene climatizador independiente para el que maneja y para el acompañante, y enfriador y calentador de asientos en esta versión. Tiene un baúl bastante amplio. Respecto a las ediciones anteriores, han aumentado mucho el volumen del vehículo en sí. El interior es más amplio. Esta versión también tiene cargador inalámbrico para los celulares. Una guantera bastante amplia, algo cómodo para guardar cosas. También tenemos dos tomas de USB acá adentro, una aquí adelante. Bueno, aquí bajo el volante, al costado del volante, tenemos distintas teclas también para seleccionar el tipo de cámara. También tenemos para abrir la tapa del baúl para el calentador de volante. Algo muy útil, estuvimos en el frío y la verdad es que ahí sí lo utilizamos. Bueno, como pueden ver, es un auto súper ágil. Tiene mucha reacción, que es lo que a mí me gusta. Cuando aceleramos, que salga. Buen frenado. Y la posición de manejo, al principio me costó encontrar una posición cómoda. No, por supuesto, tiene el volante regulable en altura y en profundidad. Asientos eléctricos. No encontraba la posición. Y ahora creo que ya la encontré. Un lindo quemacocos. Tenemos un tapizado de cuero, de piel, marrón muy clarito. El precio de esta versión de la Toyota RAV4 aquí en Estados Unidos es de $48,000 aproximadamente. Esta versión es híbrida. Ya estamos subiendo a la autopista. Como pueden ver, es muy muy serena, es muy cómoda, es muy liviana, no se siente prácticamente nada, tiene una suspensión muy agradable para andar. Y lo que me gusta es que es un auto, una SUV con un motor 2.5 que cuando uno acelera reacciona enseguida. Cuando necesitamos acelerar para pasar un vehículo o lo que sea, que reaccione rápido, además de una buena bocina. Esta versión tiene una muy buena bocina. Bueno, esto fue todo de la Toyota RAV4. Nos vemos en la próxima. Bueno, chicos, ¿cómo viajan atrás? Tiene tapizado de cuero. Tiene mesita, diría también. Sí. Yo voy muy cómodo. Tiene mucho espacio para todo, de ancho y espacio en los pies también tiene bastante. Porque con Tommy casi que ni me choco. ¿Todo bien? Sí. Creo que se corren los asientos, ¿no? ¿Tiene una guía para correr? No sé. Sí, se corre y hay una tercera fila de asientos. Lo que sí me gusta que necesitamos acá es que tiene aire acá atrás. Sí, a mí lo que me gusta mucho de esta Tiguan es su techo panorámico, es muy grande. Y bueno, y la nueva pantalla de instrumentos, el nuevo tablero de instrumentos. Totalmente digital. Y junto a la pantalla de multimedia también totalmente digital y táctil, a color. Tenemos toda la información que necesitamos permanentemente. Conexiones de Apple CarPlay, Android Auto, GPS, súper completo. Aparte es cómoda para viajar porque tenemos lugares para guardar cosas, cargador inalámbrico. Los asientos de adelante tienen calentador. ¿Tiene regulación eléctrica como el mío, el asiento ese o no? No, manual. Y la columna de dirección, regulación manual. Bueno, pero
Mientras seguimos circulando, vamos a ver un auto que probamos con Tommy hace un tiempo, ya había quedado guardado ese, porque tenemos tantos autos todas las semanas que estamos probando que no podemos sacar todos los autos a la vez. Entonces, este auto lamentablemente nos había quedado y realmente nos gustó mucho. ¿Te acordás, Tommy, cuando fuimos a probar el chiquito? Sí, el Mazda Miata Club. Fuimos a Homestead, donde está el circuito de NASCAR y también de otras categorías. Me gustó porque es un auto así chiquitito y ágil. Tommy, otra vez a probar un Mazda Miata, que ya todos los años estamos probando uno, ¿no? Pero este es manual. ¿Qué otra característica tiene distinta a los otros que hemos probado? Al menos el del año pasado. Bueno, es medio celeste. No, que tiene techo, es descapotable, pero también con techo de tela. El anterior que habíamos probado era con techo descapotable, pero rígido. Esta es una versión que se llama MX5 Club. El interior creo que es diferente que el de antes. Lo veo como más grande y es más lindo para mí. Obviamente tiene dos asientos, así que pueden viajar nada más que dos personas. Sí. Y no muy altas, porque no tiene demasiado espacio para correr el asiento. Pero nosotros que somos normales, así de tamaño, de una estatura media, ni muy grandes ni muy chiquitos, entramos bien, ¿no? Es un auto muy querido para comenzar a correr en las pistas, porque la sensación de manejo que te da es muy similar a un karting. A un karting, a un auto de carrera con mayor prestación o un auto más grande. La verdad es muy lindo. Y es muy lindo también en forma. Sí. Porque no está como muy largo en el lado de adelante o muy largo atrás. Sí. Está equilibrado. Sí. En esta versión tiene un motor de 4 cilindros. De 181 HP, caja manual de 6 velocidades. Y 181 HP es mucho para un auto así chiquitito, compacto. No pesa nada este auto, es muy liviano. Y lo lindo también que, por ejemplo, la dirección es muy, muy directa. Mirá, apenas moves el volante, se mueve el auto. Claro, ya te copia lo que estás haciendo, pero es muy sensible. La verdad que eso es lo lindo para manejar este auto. Además, como podés ver, lo han querido hacer con un look bastante deportivo. Con un solo reloj a la izquierda digital, pero los otros dos son analógicos, pero incluso el del medio, el más grande, es el que tiene cuenta vueltas, como los autos de carrera. De las revoluciones. Claro. Revoluciones. Bueno, en sí hay muy poquito espacio acá. Portavasos tiene dos, pero que son removibles. Uno los puede poner y sacar según la necesidad. Sí, no tiene espacio acá en las puertas, nada. Los materiales son buenos, cuero, plástico, duro, pero son de buena calidad. La posición de manejo es excelente para, ya te digo, para estar manejando una pista, porque tenemos todo bien cerquita, incluso el freno de mano manual, no eléctrico, en una pantalla táctil a todo color. No es muy grande, pero suficiente para verla bien. Tiene buena visualización. Apple CarPlay tiene, Android Auto. Viste que los controles son manuales, no tiene controles digitales. Y eso no. Sí, eso también me gusta mucho a mí. Dos enchufes o dos tomas para USB, calentador de asientos que aquí nosotros no vamos a usar, control para la radio y para la pantalla, para lo que necesitamos, el GPS, lo que sea. A mí me gusta porque es todo así manual. La verdad que es un auto muy lindo, un auto que no consume mucho porque podés hacer 29 millas con un galón.
Es bueno tener un auto de estos para la ciudad porque no gasta casi nada. Y aparte es un auto así, ágil, chiquito, le puede entrar a un estacionamiento. Claro, fácil de moverse, estacionar en cualquier lugar. Y tiene un baúl, un espacio relativamente grande por sí. No digamos que podemos irnos de viaje con muchas valijas, pero sí para el día a día guardar cosas. A ver, Tommy, ¿me mostrás cómo se abre el techo de este descapotable? ¿Es muy difícil? No es difícil, pero no es muy fácil. ¿Es manual? Sí. Queda lindo, ¿no? Sí. ¿Y sabes cuánto cuesta acá este auto? $30,000. En la versión básica están aproximadamente en $30,000. Esta, que es una versión un poquito más equipada, con llantas de 17 pulgadas. De bebés. Con caliper Brembo, o sea, está un poquito más equipado, eso le vas a tener que sumar $5,000 más. Este, un precio sugerido aquí en Miami, es de $35,600 aproximadamente. No es barato porque el auto tampoco es tan grande. En ese rango de precios conseguís otros modelos, pero... No conseguís algo tan deportivo así, tan barato. Claro. Ya todos los años le hacemos la prueba a este auto y siempre decimos lo mismo. Qué lindo que es manejarlo. Ya te falta poquito a vos para manejarlo. 5 años. Bueno. Bueno, como pueden ver, no hay gente circulando a pesar de que, está habilitado. Contame, Matu, ¿qué estamos viendo ahí, Matu, que estás grabando? Estoy tratando de ver la gente que está haciendo ejercicio, hay gente que está saliendo a pasear a los perros, a bebés. Bueno, seguimos conociendo la nueva Tiguan 2020. Hace poquito probamos la Atlas y también probamos el Passat. Como todas las marcas en la actualidad, comparten muchas cosas los distintos modelos. Obviamente, cada modelo tiene su distinción. Por afuera vemos que es un SUV que tiene, bueno, tiene porta equipajes, tiene unos cromados que le dan mucho estilo. Y también va con las llantas que tienen rodado 19. Y también tiene luces LED que son gigantes. Tiene la parrilla típica de Volkswagen. También vemos que tiene mucho cromado, dándole un aspecto de categoría. Esto es lo que no me gusta de la camioneta, porque no muestran los caños de escape. Me gustaría que se vean los caños de escape, no que tengan una tapa. Un espacio muy chico del baúl. Que... Pero si le bajas los asientos, te queda un baúl gigante. Claro. Primero tira. Entra un Tommy entero, me parece. Y también tiene rueda de auxilio. Que también puedes tirar los asientos para adelante, los de la segunda fila. Fauti, ¿lo puedes prender, porfa? Tiene arranque con botón. Y mira, acá en la guantera puedes poner un disco de DVD. Tiene el techo panorámico. Es grande, ¿no? Sí, todo el techo. Lo que sí, no se abre tan rápido. Bueno, ¿se lo compraría? Quizás no soy tan fanático de las SUV, pero esta camioneta quizás me la compraría, porque aparte, además del precio, me parece una camioneta muy... muy buena, muy completa en todo sentido. Yo no me la compraría porque siento que puedo encontrar cosas mejores con el precio.
Bueno, tiene un andar como todo Volkswagen, firme, que se maneja muy bien, tiene muy buena iluminación este auto, es un vehículo sereno. ¿Cuánto consume la Tiguan? Esta versión recorre 22 millas por galón en ciudad y 29 en autopistas, en ruta. El promedio es de 25 millas por galón. ¿Quieres saber el precio? Dale. Bueno, aquí en Estados Unidos ronda los $33,000. Estábamos hablando de la versión SEL, ¿no? De... Sí, que es una versión bastante equipada. Bueno, queda solamente despedirnos. Nos vemos la próxima semana. Esperemos que esta situación se vaya normalizando, de que podamos empezar a salir normalmente y que termine el tema de la pandemia de una vez por todas, que se encuentre una solución pronto, y obviamente hasta que no digan lo contrario, manténganse en casa, cumplan con las órdenes y las instrucciones que digan en cada lugar de donde vivan ustedes. Aquí en esta zona todavía seguimos saliendo a medias, o no tenemos tantas imposiciones como en otros lugares, que nosotros vemos en televisión que hay lugares que... De todos modos, nosotros nos estamos cuidando. Sí, manteniendo la distancia social, estamos... usando el tapabocas todo el tiempo, cuando salimos. Mantengámonos juntos y siempre cuidándonos unos con otros. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao. Adiós.